tres noches consecutivas, viernes, sábado y domingo. Hoy la última edición. Por suerte el clima nos acompañó de manera impresionante. La gente del pueblo acompañó también de una manera muy importante, porque es un festival no solamente competitivo de la música, la danza y las artesanías, sino que también es la fiesta más representativa que tenemos en el pueblo. Y bueno, y la cantidad de participantes que han concurrido fue también un número muy, muy importante para los organizadores del Instituto Mi Patria. Así que más que contento, más que feliz, como te decía fuera de cámara, sobre todo por el tiempo que acompañó. Bueno, nosotros desde la comuna, el apoyo permanente a la institución, y bueno, muy, muy, muy feliz. Recordemos que, bueno, participan personas de todo el país en este festival. Sí, tal cual, de las provincias limítrofes a la provincia de Santa Fe, y también sé que hay delegaciones de La Pampa. Bueno, de todo el país se agolpan aquí en la localidad de estas tres noches organizadas desde hace 22 años por el Instituto Mi Patria. Y quiero también hacer una mención especial a los colaboradores, a los colaboradores del instituto, que son gente de aquí de la localidad y mucha gente de la localidad de San Carlos que también viene a colaborar. Así que de manera extraordinaria tuvo muy, muy buena repercusión este año. ¿Aproximadamente cuántas personas asisten en cada una de las noches? Yo estimo que aproximadamente anoche hubo más de 1.300 personas, que es la noche de la mayor concentración. Y bueno, y convengamos también que el festival competitivo arranca a las 6 de la tarde y está terminando a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, tanto la noche del sábado como la del domingo. Así que, porque hay muchos grupos, mucha variación, entonces se hace un poquito extenso. Pero bueno, en el caso de hoy domingo, seguramente va a terminar mañana a la madrugada. Todos los años a las 8 de la mañana termina la competencia, sí. Y este año no creo que sea la excepción. Porque teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene la localidad, es un número realmente multitudinario el que se maneja en el festival. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, nosotros somos 900 habitantes, así que anoche yo estimo que había prácticamente 1.200, 1.300 personas, así que es un número muy importante. Y lo bueno de esto, que siempre lo destaco, que no solamente es beneficioso para el festival, sino para el comercio, porque el comercio mueve. Y al mover el comercio, lógicamente que es un dinero nuevo que ingresa a la localidad. Así que bueno, más que feliz, más que orgulloso. Y las felicitaciones para la familia Kluskevich. En su discurso del acto inaugural de este día de cierre del festival, hizo mención a reformas que se van a hacer aquí en la plaza para el próximo festival, ¿así es? Claro, tal cual. Estimamos que los primeros días de marzo vamos a comenzar con la remodelación de la plaza. Era un dinero que nos había llegado del Ministerio de Obras Públicas, dependiente de Pedro Morini. Así que estimamos que para mediados de marzo comenzamos con la remodelación, es el arreglo de veredas, luminarias, juegos, bancos. Bueno, es un dinero importante y estimamos que en un lapso de 3 meses o 4 lo damos por finalizado. Lo cual va a ser que la edición del año que viene se organice de manera más cómoda y bueno, va a tener mejoras, digamos, en lo que es infraestructura. Exactamente. Siempre el miedo más grande que teníamos nosotros aquí era el tema de las tipas añejas que tiene la plaza. Bueno, cuando el año pasado, a mediados de febrero, marzo, después del festival, perdón, sí, fue en marzo, nosotros las podamos porque los gajos eran muy grandes, estaban taladradas, teniendo la obligación de sacarlas, bueno, no lo hicimos, las podamos y este año, parece mentira, pero terriblemente se formó copa, largaron gajos nuevos, así que eso también nos da mucha tranquilidad. Así que bueno, la verdad que muy, muy feliz, muy, muy orgulloso.